Opiniones de la empresa Elibos. Elibos México, el peor servicio. Eric de soporte T-233 Nico, empresa mexicana distribuidora y con soporte T-233 Nico de la marca DJI. Por favor, cuidado si compran o reparan con ellos. P-233 servicio, nula atensi, T-243N al cliente. Ojal, T-225 el due, T-241 de dicha empresa, Mario González de seguimiento a mi caso. Excelente atensi, T-243N y soporte T-233 Nico que recib, T-237 por parte de David Olvera, los DEM, T-225S Chavos Tambi, T-233N se ven muy capaces. DIF, T-237 Tilde encontrar las oficinas, hay que entrar por la puerta 3 y subir al edificio del banco. No hay ninguna referencia o anuncio exterior. Pero la oficina es muy moderna y la atensi, T-243N muy R, T-225 pida. Para cambiar el gimbal de drone, tuve que esperar 3 meses para que me lo entregaran. Ustedes juzguen, T-237 mismos. Tuve que estar perseguí, T-233 en doles con correos y llamadas. Excelente servicio de reparachi, T-243N de drones. Fueron muy profesionales. P-233 servicio ADEM, T-225SS, T-250 per caro y solo reparan de tone de una solo marca. Vuelvo ahora aunque tarde 2 meses en que me entregaran mi equipo, el control me lo dieron da, T-241 ADO los controles da, T-241 ARO los soportes pero de ahí en fuera buen trabajo. La atensi, T-243N es amable, por correo y en su oficina, pero el servicio de reparachi, T-243N es P, T-233SIMO. ACM, T-225S de 3 meses LEP, T-233 2 equipos a reparachi, T-243N. Me regresaron uno relativamente pronto, pero el segundo equipo a T-250N es T-225 en reparachi, T-243N, y cuando preguntas por el tiempo de entrega estimado no brindan ninguna información, T-243N de la cual puedas fiarte. No recomendar T-237 ni volver T-237 a llevar a reparar equipos a Elibos.